yo creo que es un muy buen punto. Fue un partido muy duro, muy difícil. Y bueno, seguir trabajando para seguir teniendo opciones de gol, buscar variantes. Seguramente la semana que viene también vamos a poder ir recuperando algún jugador que nos hace un plantel un poquito más largo que lo que podíamos haber sido hoy, ¿no? Y nos costó mucho sostener el cero y habernos quedado con el punto. Así que yo me quedo contento. Me da pena de local no haber generado más opciones de goles, que era una característica del equipo, y que hoy, si no encuentro alguna en pelota parada, me cuesta, por lo menos en este momento, me cuesta encontrarla. Qué punto valioso, es un partido muy duro, fue que ellos trabajan muy bien, vienen hace 3-4 años trabajando juntos y es un punto valioso. Yo creo que no aprovechamos las bandas, creo que el punto débil de ellos era ahí y no lo supimos aprovechar. Es un buen punto por el rival, no se perdió, se sigue sumando, pero bueno, obviamente estábamos acostumbrados en los últimos partidos a ganar y entonces un sabor medio amargo y más de local, pero bueno, la verdad que es un desgaste importante contra el primero de la zona y bueno, tenemos que estar preparados porque van a venir muchos partidos así. Realmente fue un partido en el cual los dos equipos pensaron bastante en el rival, pero bueno, nosotros sabíamos lo que era Juventud de local, tratamos de hacer nuestro juego, no lo pudimos hacer, creo que fue virtud a lo que hizo Juventud y bueno, nosotros por ahí teníamos en cabeza, habíamos dejado a nuestros dos delanteros titulares en el banco para por ahí abrir el partido en el segundo tiempo. Bueno, tuvimos una o dos situaciones, pero creo que hubiese sido injusto porque creo que el empate está bien, así que bueno, nos llevamos un punto de una cancha que es difícil que muchos equipos saquen algo.